одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте шумного города в свободном падении. И нет. Hola amigos de Vida Divina, ya llegué a Cajamarca y me han recomendado el Hotel El Mirador del Inca, donde dicen que es uno de los mejores lugares para hospedarnos, así que acompáñenme a conocerlo. Hoy amanecí en un hermoso lugar, estoy en Cajamarca. ¿Y dónde me encuentro? Pues para eso está acá el señor Ever Marín, que nos va a contar un poco de dónde nos encontramos. Muy buenos días, señor Ever. Buenos días, señorita Jocelyn. Bienvenidos a Cajamarca y al Hotel El Mirador del Inca. Nos encontramos justamente en El Mirador. Como ustedes pueden ver, es un lugar que permite observar gran parte de la ciudad y el Valle de Cajamarca, ¿no? Desde aquí vemos toda la ciudad, es hermoso. Sí, Cajamarca con su característica que tiene, ¿no? Sus casas antiguas con el techo a dos aguas, con la teja andina, es una característica muy peculiar y diríamos propia de Cajamarca, ¿no? Yo he visto un poco, he recorrido un poco del hotel, pero quiero que usted les cuente a todas las personas que nos están viendo qué nos ofrece el Hotel El Mirador. El Hotel El Mirador tiene servicios, habitaciones desde las estándar hasta habitaciones un poquito más, diríamos, cómodas, como son las suites junior para familias, que tiene una sala, tiene su baño, por supuesto, totalmente privado y el cuarto en sí con camas. Tenemos una suite con jacuzzi, tenemos también habitaciones para familias, por decir, una habitación con cama matrimonial más una o dos camas para que toda la familia esté en la misma habitación. Las habitaciones tienen wifi, tienen frío bar, tenemos también el servicio de restaurante, ¿no? Ofrecemos desayunos, que es el cajamarquino, por ejemplo, ¿no? Con sus humitas, sus rosquitas, la leche, el queso, aparte también como complemento la mermelada, los tamalitos, el café cajamarquino que traído de Jaén, ¿no? Que es muy rico, muy agradable. Tenemos también un servicio de auditorio acá para eventos, que puede ser talleres, capacitaciones, etcétera, ¿no? Y tenemos un bar, como ustedes lo han visto, que está justamente en El Mirador, que permite dominar la colina Santa Polonia y gran parte del valle, la ciudad de Cajamarca. Don Ever, cuénteme un poquito sobre si el hotel tiene unos tours, si yo vengo, bueno, sé que ya el hotel me va a decir, bueno, Jocelyn, tenemos estos tours, vas a poder conocer qué parte de Cajamarca. Claro, el hotel, bueno, no solamente basta con el servicio de alojamiento. Acá también tenemos una agencia de viajes que se llama Atahualpa Inca Tour. Ya tenemos como agencia más de 25 años y es aquí donde a nuestros clientes les ofrecemos los tours las vendemos directamente desde su destino, un paquete armado, o cuando vienen acá les asesoramos para que ellos puedan elegir cualquier tour, como es visitar Cumbemayo, visitar Ventanero Tusco, Baños del Inca, La Colpa, la zona de Porcón, la zona de Cunturhuasi. Usted sabe que Cajamarca cuenta con unos recursos turísticos muy atractivos, ¿no? Son muy hermosos, que tanto podemos decir que se caracterizan por sus valles, por manifestaciones precolombinas que nos dejaron los antiguos caxamarcas como Cumbemayo, ¿no? Es algo que muy interesante y que vale la pena que se vaya a conocer. Y es que yo les puedo contar un poquito, cuando el señor Ever nos recogió desde la agencia, pues nos venía contando un poco sobre las iglesias, ¿correcto? El centro histórico de Cajamarca es muy maravilloso.
Tenemos iglesias coloniales únicas en su arquitectura, con trabajado en piedra, como ustedes lo han visto, un estilo barroco, y se caracteriza algo en nuestras iglesias, una de ellas la catedral, ¿no?, que es una iglesia sin torres. Por eso Cajamarca a veces le dice la ciudad o la de iglesia sin torres, ¿no? Pero también tenemos el Cuarto Rescate, que es uno de los recintos incas, que sabemos nosotros muy vinculado a la historia de Cajamarca, del Perú y del mundo, porque fue el lugar que sació, diríamos, este rescate que se dio para que el Inca trate de obtener su libertad, llenando dos veces de plata y una vez de oro. Don Ever, y si yo, por ejemplo, estoy en Lima y quiero venir de frente ya al Hotel El Mirador, ¿hay alguna página web, algún lugar donde yo pueda entrar y decir, este es mi hotel? La página web está publicada incluso en páginas amarillas, es www.h-elmirador.com. Pero nosotros trabajamos también con muchos operadores de Lima, agencias de viajes, ¿no? Tenemos empresas que trabajan también con el hotel y pueden hacer su consulta en Lima con muchas agencias de viajes. Trabajamos. Y si, por ejemplo, alguien dijo el día de hoy, me voy a Cajamarca, así como yo dije ayer, bueno, nos vamos a Cajamarca y ya estamos aquí, pero no sabemos dónde queda el mirador, ¿cuál es la dirección? La dirección del Hotel El Mirador es Girón Lamar 435. Estamos más o menos a unos 300 metros de la Plaza de Armas. Como referencia, siempre le decimos a los clientes, como referencia a los taxistas, el Girón Lamar está ubicado entre Girón Junín y Girón Huánuco. Fácil de ubicarse. Ya saben, además, ¿tiene algún teléfono donde yo también pueda llamar y hacer mi reserva? Claro, el teléfono es el fijo, el 076-36-4149 y el Movistar es 976-861500.